se da a conocer que a partir del viernes se aprieta botón de emergencia, con lo cual parcialmente se detienen actividades en Jalisco. En San Miguel del Alto apoyan a los ciudadanos para que puedan acceder a diversos programas. Miembros de Cruz Roja de Capilla de Guadalupe buscan opciones para atraer recursos para esta institución. Bienvenidos, esto era parte de la información que estamos presentando este día aquí en su noticiero CNT. Lo más relevante es el inicio, o que ya se dio a conocer, lo que es el botón de emergencia que estará aplicándose a partir del próximo viernes. Pues ya tenemos un resumen acerca de cuáles son las actividades que estarán pues dejando de hacerse a partir de este viernes por 14 días nada más. Después veremos qué otras actividades estarán programando el gobernador de Jalisco y la mesa de salud, pero eso más adelante le haremos a conocer. Empezamos hablando acerca de cómo en San Miguel del Alto apoyan a comerciantes. Como parte del apoyo que se brinda a la población de San Miguel del Alto, la Dirección de Promoción Económica continúa con las gestiones para poder bajar programas que beneficien al desarrollo económico de los ciudadanos. La directora de Promoción Económica, Karen Gutiérrez, nos habla sobre ello. Les quisiera comentar que nosotros estamos trabajando de la mano con el gobierno del estado para dar a conocer todos estos programas y que una mayor cantidad de empresarios o de personas aquí en el municipio se vean beneficiados. En este momento contamos con dos grandes convocatorias que a lo mejor algunos ya conocen. Estas convocatorias se llaman Reinicia y Reactiva. ¿Qué es lo que buscan cada una de ellas? Reinicia son apoyos en efectivo. Hay varias modalidades, una de ellas es trabajo formal. ¿Qué es el trabajo formal? De acuerdo a la cantidad de empleados que tengan registrados ante el Seguro Social, es la cantidad que les pueden apoyar. Aquí sí, pues, se necesita pues un tipo de negocio un poquito más establecido, porque muchas personas pues tienen sus trabajadores, pero no cuentan o no están ahorita registrados ante el IMSS. Entonces, ahí sí nos piden, porque el apoyo pues viene escalonado de acuerdo al número de trabajadores que tengan. Dentro de los apoyos, el más reciente, que es beneficio de los artesanos, los cuales son considerados como una fuente importante de empleo en el municipio, por ejemplo, con los canteros, guaracheros y fusteros. Para los artesanos, con el simple hecho de tener la credencial de artesano vigente, se les está otorgando la cantidad de 10 mil pesos para que ellos puedan continuar. ¿Por qué esta cantidad? La mayoría de los fusteros, artesanos, canteros, guaracheros aquí en el municipio, pues son ahora sí que economías muy familiares. Entonces, si cada uno de ellos tiene una credencial de artesano que lo respalde, pueden obtener cada uno hasta la cantidad de 10 mil pesos. Por otro lado, en Reinicia, enfocado para mujeres y escuelas privadas. Que igual no directamente la estamos trabajando, nosotros somos un apoyo, pero estamos trabajando en conjunto con la Instancia Municipal de la Mujer, mis compañeras que también le están echando muchas ganas en este sentido, y para los colegios privados, que también según la plantilla laboral que tengan en el colegio, la colegiatura que se cobre, si es liderado por mujeres, tiene un plus para que puedan salir aprobados. Y por la otra parte, Reactiva. ¿Qué es lo que busca Reactiva? Apoyar en otras partes, que son equipamiento, que es muy necesario, las personas se actualicen, tengan tecnología, puedan darse a conocer en los diferentes medios de comunicación, puedan tener propaganda, energías alternativas. ¿Qué es? Pues que ahora sí demos el siguiente paso, no estemos contaminando tanto, podamos tener nuestros paneles solares, podamos buscar que nuestros automóviles, nuestra flota de autos, pues ahora sí que no esté contaminando tanto. Esto es lo que busca Reactiva. En este caso está derivado en diferentes convocatorias, que la primera sería comercio y servicio, la segunda sería industria, la tercera sería Jalisco Exporta. Son muy parecidos los requisitos, de acuerdo a cómo estemos registrados, cambia una que otra cosita, pero igual yo estoy aquí para ponerme a sus órdenes, cualquier duda que tengan, cualquier cosa en la que podamos apoyarlos, pues obviamente lo vamos a hacer con la mejor actitud y echándole ganas, armando los mejores proyectos. ¿Para qué? Para que tengamos mucha mayor posibilidad de que se vean beneficiados. Estamos ubicados en Navasolo número 50, es aquí a la vuelta de Presidencia Municipal, en San Miguel el Alto. El número de teléfono es el 347-788-5384 y el número de extensión directa de Promoción Económica es la extensión 108. Hasta aquí la información, con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán.
Es en cuanto al apoyo que se da en San Miguel Alto a quienes tienen un comercio artesanal, esto en esta población. Vamos ahora con el incremento de casos de COVID. Por eso apretaron el botón de emergencia por tanto caso que está aumentando en muchos municipios. Secretaría de Salud Jalisco da a conocer que en Tepatitlán se tienen 1,114 casos de COVID-19, en Atotonilco 491, Zaguán de los Lagos 462 casos, Zapotlanejo 295, Arandas 212 casos, Jalostotitlán 184 casos, Yagualica 120 casos de COVID-19, San Miguel del Alto 67 casos, Valle de Guadalupe 53 casos de COVID-19, Acatic 37 casos, Mexicacán 20 casos de COVID-19, San Ignacio Cerro Gordo, 16 casos, Cañados de Obregón, 7 casos de COVID-19, tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19 y datos del número de casos publicados el 27 de octubre, menos los casos publicados el 13 de octubre, se calcula que actualmente se tienen en Tepatitlán 265 casos activos de COVID-19, en Atotonilco 66 casos, San Juan de los Lagos, 41 casos activos. Zapotlanejo, 31 casos activos. Arandas, 44 casos. Jalostotitlán, 10 casos activos. Yagualica, 20 casos activos de COVID-19. San Miguel del Alto, 4 casos. Valle de Guadalupe, 4 casos activos. Acatic, 2 casos. Mexicacán, 3 casos activos. San Ignacio Cerro Gordo, 1 caso activo. Cañadas de Obregón, 5 casos activos. En el aumento diario de casos de COVID-19 en la región de Los Altos, entre el 26 de octubre y el 27 de octubre se tienen en Tepatitlán con un incremento de 35 casos. Atotonilco aumentó 5 casos. Zapotlanejo incrementó 2 casos. Arandas aumentó 4 casos. Yagualica, 3 casos nuevos. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a permanecer en casa el mayor tiempo posible. Si se requiere salir al espacio público, se debe procurar que sea por corto tiempo. Evitar las aglomeraciones. Mantener distancia de 1.5 metros entre personas. Usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta 90% los contagios. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor al 92%, se acuda de inmediato a una unidad médica sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Son los datos en torno a los casos de COVID que se dan aquí en la región de Los Altos. Esto preocupa a las autoridades porque dicen que en 10 o 12 días esto podría redundar en más casos de personas en hospitales. Le comento, hoy a mediodía el cardenal aquí de Jalisco, que está aquí en Jalisco, Francisco Robles, dio a conocer en un boletín que viene por parte de la Arzobispado de Guadalajara acerca de las medidas que van a estar implementando. Esto ante el botón de emergencia que empieza el sábado, se señala por parte del cardenal que se dispensa el precepto dominical a todos los fieles laicos, no obliga a la misa en estos dos días de cierre del botón de emergencia. Para los sábados y domingos, comprendidos entre el 30 de octubre al 13 de noviembre, el culto litúrgico y las demás celebraciones no podrán ser presenciales, pero sí transmitidas aquí. Estaremos llevando la misa, como ya es parte de esto por la pandemia, por el canal 19 a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día. Dice también, los templos y sus espacios de culto deberán quedar cerrados desde el viernes a las 7 horas y hasta el lunes a las 6 de la mañana se podrán abrir. Eso es lo que dio a conocer el cardenal y también las medidas que están tomándose en este momento con poca afluencia de fieles para estar acudiendo quien vaya al templo. Esto es lo que dio a conocer por parte del cardenal Francisco Robles. Veremos qué publica la diócesis de San Juan de los Lagos en torno a este tema. Vamos al corte, ya regresamos. Tu hogar te habla. Escúchalo. En Interceramic tenemos todo lo que necesita. Aprovecha las diferentes opciones que tenemos en madera cerámica en tamaño 15x50. Además, convierte tu baño en un spa 24/7 con la gran variedad de muebles para baño y llaves mezcladoras. Ya no hay pretexto. Dale a tu hogar lo que te está pidiendo. En Interceramic, imagina simplemente lo mejor.
En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Nos encontramos en Mueblería Arias, ubicado en la carretera Teparandas, número 28. Lo mejor en muebles en toda la región. Ven y visítanos. Tenemos descuentos especiales en estéreos para el hogar. Queremos consentirte. Por ello, tenemos el colchón Silly a 12 meses sin intereses o descuento en pago en efectivo. Además, al registrarte en la página, podrías participar para llevarte premios en efectivo. Recuerda que en todas tus compras con nota pagada, te llevarás un boleto para participar en la rifa 2020, donde podrás ganarte una motocicleta, 4 pantallas y muchos premios más. Tienes hasta el último de diciembre para depositar tu boleto. En Sander nos especializamos en proporcionar la mejor calidad de materiales para construcción. No busques más. Sander Construcción, somos tu mejor opción. Haz tu pedido al 378-78-12049 o visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 en Las Colonias. En Hospital Real San Lucas contamos con tecnología de vanguardia y atención de primera calidad, con personal altamente capacitado para tu pronta recuperación y así pueda regresar a casa más rápidamente. Encuéntranos en Avenida Luis Donaldo Colosio 863 en Tepatitlán. Publicidad. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Bueno, y continuamos con la información. Vamos a presentarle ahorita el boletín original que envió el arzobispado de Guadalajara. Esto es lo que da a conocer el cardenal acerca de las disposiciones. Es de este día, 28 de octubre. Bueno, y envía esto para todo Jalisco. Y como le digo, pues ya se tienen algunos temas en los cuales se habla acerca de cómo se debe tener los templos cerrados desde el viernes a las 7 de la noche hasta el lunes a las 6 de la mañana. Cuánta gente puede entrar entre semana y todas las medidas básicas, esto pues para evitar contagios de COVID-19 y también va a ser en todo Jalisco, esto como parte de lo que se está manejando para evitar en lo posible los contagios de COVID o cuando menos disminuirlo. Vamos a presentarle a una joven talentosa de Capilla de Guadalupe. En el pasado Festival de Arte y Cultura, Intercesitec 2020, de nueva cuenta sobresale con su participación el plantel de Capilla de Guadalupe, obteniendo el primer lugar en la disciplina de canto con la alumna Miriam Sainz. Híjole, pues fue una experiencia súper bonita. No había tenido la oportunidad de ir, es la primera vez que concurso yo en algo similar a esto, pero pues creo que nada hubiera sido posible sin la ayuda de mis docentes, mi familia que me apoyó desde el principio. Me siento muy feliz, muy contenta por haber logrado el primer lugar estatal. Pues me siento muy emocionada y pues voy a dar todo de mí para poder posicionarme como el primer lugar nacional y representar muy bien a Jalisco. En estos momentos se prepara para el próximo festival, representando a Jalisco para obtener el título nacional. El profesor a cargo de su preparación, Miguel Llamas, nos habla sobre el proceso que llevó Miriam y de cómo se está preparando para el nacional. Pues sí, mira, fue todo un proceso, se puede decir que fue bastante largo, no fue de la noche a la mañana va a ser ella la que represente al plantel Capilla de Guadalupe, que ahora ya está representando a Jalisco. Se hicieron varias procesos, ¿no? El primer proceso la escuchamos cantar en este programa de canto que hicieron en Tepa, que se llamaba La Plataforma, y desde ahí prendimos un foco, desde ahí nos dimos cuenta que tenía una gran voz. Después se hizo una eliminatoria interna dentro de este plantel donde participaron 7 chicos que también cantan muy bien todos y vinieron jueces de otras escuelas
a calificar, y dentro de los veredictos de estos jueces decidieron que Miriam fuera la que representara al plantel Cecitec a pie de Guadalupe. Después de esto nos fuimos a una etapa estatal donde compitió contra 17 cantantes de todo el estado de Jalisco, todos con mucho talento, cualquiera pudo haber sido el ganador, pero pues bueno, aquí tiene que haber solamente uno y los jueces decidieron que fuera ella la representante de Jalisco, y estamos ya pues prácticamente practicando para irnos a la etapa nacional, donde tendrá que competir contra 28 estados de la República Mexicana y ahora sí que dar lo mejor de sí para dar un, ¿cómo se puede decir? Para dar un digno, una digna representación al estado de Jalisco. De igual manera, el profesor nos comenta que así como en esta ocasión Miriam obtuvo el primer lugar, el plantel Capilla de Guadalupe siempre ha destacado en este tipo de festivales. Pues sí, mira, no es la primera vez que Capilla de Guadalupe representa a Cecitec Nacional. El año pasado también representamos en canto y esta vez en enero también representamos en música, en composición de himnos escolares. Nos trajimos un segundo lugar nacional y pues ahora vamos a probar suerte con esta gran voz que tiene Miriam y a ver cómo nos va. Como lo digo, es una competencia de 28 estados, grandes talentos, pero vamos a hacer lo posible por traernos el primer lugar y representar a Jalisco de la mejor manera. Ya lo ves. La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Pues primeramente agradecerles con todo mi corazón, porque pues sin su ayuda nada hubiera sido posible. Siempre luchen por sus sueños, siempre se logra. Tú aférrate y cree en ti más que nada. Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. En concreto, se activó el botón de emergencia. Desde el viernes, durante 14 días, la vida en Jalisco va a cambiar, va a ser diferente. Todo va a cerrarse temprano. 7 de la noche, 8 de la noche, ya habrá menos movimiento de lo normal. Tiendas comerciales grandes estarán cerradas. No habrá misas los fines de semana. No habrá tianguis ni otros comercios donde va mucha gente. Todo esto como la medida que anunció el gobernador de Jalisco junto con representantes de salud y municipios para buscar en lo posible reducir la cantidad de contagios de COVID que están dándose. Y lo que preocupa al gobierno de Jalisco no es tanto los contagios de los ciudadanos, sino que es tanta la cantidad de personas que están enfermando y que en próximos días podrían terminar en hospitales, que están buscando una forma de mitigar esos contagios. Serán 14 días en los cuales estarán suspendidas bodas, 15 años y fiestas. También, señor gobernador, que estaban prohibidas las fiestas en casas donde haya más de 10 personas. No sé cómo se va a controlar. Sé que están apelando a que los ciudadanos seamos conscientes. Sabemos que eso no es así. Los ciudadanos hacemos lo que nos da nuestra gana y por eso las consecuencias de tanto caso de COVID. Porque no creemos que podamos enfermarnos y cuando nos enfermamos decimos ojalá que Dios nos sane, cuando la culpa es de nosotros. Pero bueno, son 14 días en los cuales será el periodo del botón de emergencia. En mi punto de vista, no creo que se logre mucho, a menos reducir varios días el incremento de casos de COVID. Pero en cuanto termine esta medida de botón de emergencia, pues sigue todo en la normalidad y todo seguirá para arriba. Y los casos continuarán aumentando, llegará noviembre, diciembre y seguirá todo al alza. Y también, ¿usted cree que van a suspenderse las fiestas en ranchos, en terrazas que no están controladas por el ayuntamiento, en casas? No creo que pase eso, aunque debería de evitarse para reducir la cantidad de contagios de COVID. Por ejemplo, en Tepatitlán ya vamos para 3 semanas en las cuales están aumentando constantemente los casos de COVID y eso por el relajamiento que hemos tenido.
bodas de 200 personas, reuniones de 100 personas y así, ranchos en que tienen fiestas constantemente y ahí vienen los contagios, porque el traslado de personas de un municipio a otro, de un estado a otro, es lo que está causando el problema. Lamentablemente, tendremos que vivir con el COVID o aprender a vivir, ya lo dijo el gobernador. Esto quiere decir que se le están agotando las opciones al gobierno de Jalisco. Va a llegar el momento en que va a permitir todo para que ya sea la vida normal y que se enferme quien tenga que enfermarse y quien no, pues tenía mucha suerte. Por lo pronto, 14 días en los cuales los fines de semana va a estar solamente lo básico operando. No restaurantes, no templos, no centros comerciales. Son 2 semanas, no es mucho tiempo, pero es suficiente para evitar saturación de hospitales. Usted cuídese. Recuerde, si va a ir a una fiesta o reunión clandestina, protéjase. Es donde están dándose la mayor cantidad de contagios, en reuniones familiares y de amigos. Eso ya está comprobado estadísticamente. Lo mejor es evitar esas reuniones, lo mejor es evitar después del viernes que no haya fiestas ni nada de ese tipo de cosas. Hay que protegernos y proteger a los demás. Y los jóvenes, que son los que menos consecuencias graves tienen de COVID, pues no lleven la enfermedad a sus papás, a sus abuelos o a seres queridos. Cuídense y todos hay que cuidarnos para evitar que los contagios continúen en incremento. El botón de emergencia empieza el viernes y va a afectar la vida de todos los jaliscienses. Ojalá que entendamos que tenemos que tomar medidas constantes para evitar medidas a futuro más drásticas o quizá que nos puedan costar la vida. Cuídese, cuida a los demás, el COVID no desaparece, pero sí tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad como debe ser. Es en concreto para CNT, Basilio Gutiérrez. Cada 28 de octubre la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Judas Tadeo, uno de los apóstoles de Jesús que es presentado en los evangelios como hermano de Santiago, menciona el portal Así Prensa, y se le conoce como patrono de las causas imposibles. El sacerdote Juan David Ramírez nos brinda detalles sobre la vida de este santo cuya imagen se venera en la colonia Lomas del Carmen en Tepatitlán de Morelos. Hay muchas personas que solamente pues, lo conocen por ser un santo que trae para nosotros especiales dones y regalos de parte de Dios Nuestro Señor a nosotros, que vienen siendo las causas difíciles, las cosas más complicadas que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero aparte de eso, tenemos que conocerlo también, de que es uno de los elegidos por Jesús, también de los 12. Y de hecho es más o menos como el penúltimo de los apóstoles. Este fue, podemos decir, un seguidor fiel. San Judas Iscariote fue el traidor y San Judas Tadeo sabemos que fue el fiel, ¿verdad? Este que se dedicó. Uno de los apóstoles que no era, como quien dice, de los muy, muy intelectuales, sino que nuestro Señor eligió a todo tipo de personas con el fin de que viéramos cómo en realidad no había excepción de personas. Un campesino sencillo, que no tenía muchas pretensiones y que al mismo tiempo sí pensaba pues en luchar por el bien de las cosas, pero nuestro Señor lo invitó para luchar por la causa del Evangelio y se dedicó precisamente a evangelizar a diferentes partes. Murió, ¿verdad? En esas correrías, en algunos de los lugares donde podemos decir evangelizaba. Pero como siempre ha habido enemigos de la iglesia, pues sucede que fue martirizado a golpes, ¿verdad? mediante agarrotazos, como se dice vulgarmente, y lo hizo, podemos decir, con toda fe, y entregó la sangre por Jesucristo también. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Hoy se celebra San Judas Tadeo aquí en Tepatitlán. Hay un templo en honor a este santo. Está allí en la colonia Lomas del Carmen, por si quiere usted acudir a visitarlo. Y le comento, Protección Civil del Estado de Jalisco dio a conocer que hoy en Tonalá, también en Tonalá hay un templo en honor a San Judas Tadeo. Pues resulta que allí hubo una explosión en una camioneta que llevaba artefactos pirotécnicos. Dentro de la caja de ese vehículo, allí se ve donde el bombero está revisando la caja del vehículo, llevaban
artículos de pirotecnia, pues era una peregrinación para llegar al templo de San Judas Tadeo en Tonalá y explotaron varios de los artículos que traían en ese espacio, dejando como resultado dos lesionados, uno regular y uno grave. Esto ocurrió hoy en la fiesta de San Judas en Tonalá, con resultado de explosión de fuegos pirotécnicos o artefactos pirotécnicos de una persona lesionada grave y una regular. Vamos al corte comercial, regresamos con más información. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet, PetroTag, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Cada vez son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet. En la computadora, en el celular, en la tableta, todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar un videojuego, realizar la tarea y ver televisión en alta definición. Y para esto necesitamos más canales de televisión y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a Jalostotitlán con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y también para tu televisión puedes tener canales análogos, canales digitales y canales en HD. Podrás conectarte con más dispositivos de manera simultánea. Así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por la disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar a nuestras oficinas en Javier Mina número 27? O llamarnos al 378-782-3736. Televisión por Cable Tepa. Televisión por Televisión Cable Tepa. Por ti, por tu seguridad, seguimos implementando nuevos productos a la familia. Porque sabemos lo importante que es salir adelante juntos. Nos levantamos más fuertes, más renovados, más unidos, porque unidos somos más y hacemos más. Pacífica, siempre contigo. Lo mejor contigo. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos aquí en su noticiero CNT, agradeciéndole a usted por su compañía y preferencia. Bueno, como ya le comentábamos, pues ya el gobernador de Jalisco dijo hoy acerca del botón de emergencia, los motivos por qué se va a tomar esta medida. Vamos a presentarle un resumen acerca de lo que se dijo y cuáles actividades se verían afectadas por este botón de emergencia. Que el día de ayer, en el corte que hicimos, llegamos a 201 casos en la tasa de incidencia semanal, con la información de tan solo 3 días. Para que lo entendamos todos, de seguir con la dinámica que llevamos en estos 3 días, estamos aumentando 67 casos en la tasa por día y llegaríamos al domingo con 469 casos. Estamos hablando de un crecimiento muy fuerte. Estamos hablando que rebasaríamos por 69 casos el límite de 400 si seguimos con los números que traemos en los primeros 3 días de la semana. Entonces, a partir de eso, la mesa de salud tuvo diferentes y varias sesiones de trabajo y hemos tomado la determinación de que llegó el momento de activar este mecanismo, de activar el botón de emergencia,
que iniciaría su aplicación a partir de este viernes. Identificamos que cerca del 30% de los contagios se habían dado debido a reuniones familiares, es decir, dentro de casa. El diseño del botón de emergencia se hizo específicamente con ese propósito y tiene solamente alcances para detener las actividades que se realizan por las noches durante la semana y los fines de semana durante un periodo de 14 días. A diferencia de la primera medida de confinamiento que se estableció en Jalisco al inicio de la emergencia sanitaria, que como ustedes recordarán dijimos cuándo iniciaba pero no sabíamos cuándo iba a terminar, hoy sabemos cuándo inicia y cuándo termina. Son 14 días de esfuerzo ciudadano para poder cortar cadenas de contagio. Pero las actividades en general se suspenden a partir de las 7 de la noche. Y creo que es muy importante el mensaje, particularmente para este viernes, de manera especial, porque arrancamos este viernes, no podrá haber reuniones de más de 10 personas. Quedan prohibidas las fiestas en los domicilios particulares también y los municipios. No va a haber, no puede haber, sería una irresponsabilidad estar organizando fiestas de Día de Muertos y de Halloween. A partir de este viernes se suspenden ese tipo de actividades, que es justamente en donde mayores problemas tenemos. Necesitamos el apoyo de la gente y que los vecinos nos ayuden también a denunciar a aquellas personas que de manera irresponsable no hayan entendido el mensaje que hoy estamos dando. En ese sentido, lo que decimos es, al suspender las actividades, por ejemplo, los servicios de comida, no significa que se suspenda el servicio a domicilio. Se podrá seguir operando con servicio a domicilio, no ir a recoger pedidos para llevar. Eso no se va a permitir. Van a poder operar aquellos servicios que no generan aglomeraciones. Por ejemplo, en un barrio puede operar la cremería o la carnicería del barrio, pero no van a abrir los grandes supermercados. No van a abrir los Walmart, no van a abrir los Sorianas. Los fines de semana se suspende esa actividad, que es la que concentra personas. Todos esos sectores permanecieron abiertos durante toda la emergencia sanitaria. Hay que recordar eso también. En Jalisco, las medidas que hicimos durante toda la emergencia no afectaron el funcionamiento de los restaurantes y de ese tipo de servicios. Hoy necesitamos su ayuda para evitar aglomeraciones. Entonces, estamos privilegiando el comercio barrial, el comercio de las colonias. Pero los tianguis el fin de semana, los mercados el fin de semana, los centros, los supermercados grandes el fin de semana van a permanecer cerrados durante dos fines de semana. Todas las actividades, las ceremonias religiosas se suspenden los fines de semana durante dos semanas. No habrá misas, no habrá celebraciones de bodas, bautizos, nada. La cooperación de las iglesias ha sido permanente, lo agradezco, lo reconozco a nombre del gobierno de Jalisco. Así es que los dos fines de semana que siguen no habrá misas ni celebraciones religiosas. Y lo mismo queremos decir, que se tomó la decisión de que es una medida de carácter estatal, porque queremos evitar que la gente de Guadalajara se vaya a municipios turísticos a abarrotar el fin de semana Tequila, Mazamitla, Tapalpa. En esos municipios aplicarán las mismas medidas que en Guadalajara. No hay actividad los fines de semana y no hay actividad en las noches durante semana. Entonces, es importante entenderlo y creo que también va a ser muy importante la manera como los ayuntamientos, los gobiernos municipales nos ayuden a procesar estas decisiones, a supervisarlas. Que esto no se va a tratar de un juego entre el gato y el ratón. Por el contrario, lo que estamos hablando es una corresponsabilidad cívica, de que todos tenemos que hacer equipo, la ciudadanía, el gobierno del estado, los gobiernos municipales. No se trata de ver a quién nos cachamos en una fiesta, en una boda. Yo creo que ni nuestros inspectores ni las policías están para esto. La policía tiene que estar para cuidar a la ciudadanía en las calles, en los negocios, en sus casas, etcétera. No podemos simple y sencillamente pensar que los restaurantes, por cerrar a las 7 de la tarde, ahora nuestra policía se va a dedicar a cuidar casas. A ver, lo que queremos evitar y queremos hacerle entender a la gente es que no se trata de organizar un plan de irse a un restaurante hasta las 7 de la tarde el viernes y de ahí pasarse una fiesta privada. Los panteones estarán cerrados para el próximo 2 de noviembre,
Los panteones estarán cerrados. Lo único que tendremos son algunos servicios funerarios. Es decir, si alguna persona fallece y tiene un título de propiedad en algún panteón, se permitirá el ingreso para el entierro, 10 personas máximo. El botón de emergencia terminará el ciclo para el que fue diseñado y después de estos 14 días... se tomará otra ruta, se diseñará un nuevo mecanismo, una nueva estrategia. Lo que queremos es no tener que volver a parar, que aprendamos verdaderamente a convivir con el riesgo mientras hay una vacuna, pero sí hay que dejar claro que después de esta activación, lo que viene después es otro mecanismo. El botón de emergencia tuvo una función, cumplió con un objetivo y hoy pues llegamos a este punto en el que desafortunadamente tenemos que usarlo, pero pues lo vamos a usar por el bien de nuestro estado. Entonces después vendrá ya otra etapa. Son los datos acerca, en resumen, de lo que se dijo esta mañana en la rueda de prensa, donde estuvo el gobernador, el secretario de Salud y Pablo Lemus, representante de los presidentes municipales en todo Jalisco, que esperan aplicar este botón de emergencia, pero también a ver quién hace caso, quién respeta, y veremos qué ocurre con eso. En torno a ese tema también, el director de Protección Civil de Tepatitlán da a conocer lo que estarán haciendo en este municipio. Bien, el día de hoy nos encontramos con Daniel Torres, él es el director de Protección Civil de Tepatitlán, y bueno, pues nos va a platicar un poquito, debido a que hoy se activó el botón de emergencia. Daniel, platícanos cómo se va a llevar a cabo, pues, o qué es lo que tiene planeada la mesa de contingencia. Gracias. Mira, hemos estado en la reunión desde las 10 de la mañana, como diario lo realizamos, ajustando y puliendo algunos puntos que vienen en el botón de emergencia, ¿no? Ya nos enviaron a nosotros lo que viene siendo el manual con anticipación, pero hay algunos ajustes que vienen el día de hoy establecidos en la rueda de prensa hoy en la mañana. Estaremos haciendo unos pequeños ajustes hasta el día de mañana, hoy en la tarde estarán lanzándose lo que vienen siendo los comunicados oficiales, pero realmente llevaremos a cabo tal y como se lleva a cabo en la reunión que se tuvo hoy por la mañana en las redes sociales a través de la indicación del gobierno del estado. Realmente son muy pocos los ajustes que se realizarán, pero llevaremos a cabo cada uno de los acuerdos que se tomaron. Perfecto. ¿Cuál sería el mensaje para la población, Daniel? Que a lo mejor muchos van a pensar, se va a cerrar todo de nuevo. Y mucha gente está enojada, desesperada, y bueno, pues es que más que nada es por nuestro bien, por nuestra salud. Así es, tomemos en cuenta que no es un toque de queda, tomemos en cuenta que esto fue a raíz de toda la relajación que se realizaron por la falta del uso de cubrebocas, por no el uso del gel, por los brotes que se realizaron tanto en las reuniones familiares como en los bailes, como en las salidas a los viajes. Entonces es importante mencionarle a la población que no nos relajemos y que llevemos a cabo cada una de las situaciones que nos vamos a enfrentar hoy con el botón de emergencia. Como tú lo mencionas, es con la finalidad de conservar la salud y de que esto brote y de cortar estos brotes de contagio. ¿Se tiene algún tiempo para este botón de emergencia? Bueno, son 15 días, el cual se activa el día viernes 30 de octubre y concluye lo que viene siendo el día 14. Entonces, es importante y pedirle a la población que lo llevemos a cabo con la finalidad de evitar el contagio masivo del coronavirus y acatar la disposición. Sabemos que va a ser muy ardua otra vez y va a pegar y va a impactar en la parte del comercio, en la parte de la economía, pero con la finalidad, como tú lo mencionabas, es con la finalidad de tener salud y no hay más intereses más que salvar vidas, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario. No sé si hay algo más que nos haya faltado. No, agradecerte tu amable disposición para poder comunicarle a la población que pues acataremos las indicaciones de acuerdo a este acuerdo del botón de emergencia. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Ahí está lo que está dando a conocer Protección Civil de Tepatitlán en torno a este botón de emergencia. Están haciendo algunas labores para comunicar a todos acerca del tema
de este botón de emergencia, qué actividades pueden parar y cuáles no. También le comento que Arandas, la Comisaría de Arandas también envió su boletín diciendo acerca de cuáles actividades serán primordiales y cuáles no lo serán. Esto a partir del viernes. Vienen actividades importantes a partir del viernes en torno a que tenemos que cuidarnos extra, mucho más. Vamos al corte comercial. Ya regresamos. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Frescura natural. Nuevas toallitas húmedas adicionadas con extracto de rosa de Pacífica. Nuestras toallitas relajan e hidratan la piel dejándola sedosa y tonificada. Su tela extra suave, limpia y desmaquilla a la perfección. Toallitas extracto de rosa de Pacífica. Pacífica, lo mejor contigo. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. Visión Deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet, en la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar videojuegos o realizar tareas y también ver televisión en alta definición. Para eso necesitamos más canales de TV y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a San Miguel el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad y para tu televisión, canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea, así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? J. Trinidad Martínez, número 180, local E. O llámanos al 378-78-237-36. Televisión por Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos con la información. Bueno, le comento, da a conocer también Protección Civil de Jalisco acerca de un choque esta mañana en Tlajomulco. Fue un choque entre una camioneta y un tren. Esto es el fraccionamiento de Robles en Tlajomulco. Al parecer la camioneta quiso ganar el paso al tren y bueno, al final terminó arrollada por este tren que iba pasando. Allí están las consecuencias. Bueno, ahí está la información que da a conocer Protección Civil de Jalisco en torno a ese tema. Por siempre hay que tener cuidado al realizar cruces carreteros o de vías de tren. Vamos a hablar también acerca de las fiestas en Capilla de Guadalupe. ¿Qué va a pasar de aquí a diciembre? Vea usted. La delegación de Capilla de Guadalupe celebra sus fiestas patronales en el mes de diciembre y este año, por motivos de la contingencia por el COVID-19, las autoridades ya confirmaron que los eventos civiles quedarán cancelados por completo. En cuanto a los eventos religiosos, el señor cura, Juan Carlos González, nos brinda más detalles. Bueno, sabemos algunas cosas y otras no. Lo que sabemos, por ejemplo, es que las fiestas a nivel civil pues están canceladas. A nivel religioso, se supone que también, si entendemos como fiesta un tiempo muy especial, distinto del tiempo ordinario, y como también como reunión de personas en un ambiente de convivencia y de celebración, pues esto en parte también es cancelado, ¿verdad? Sin embargo, pues es más fácil decir lo que va a haber y lo que no va a haber y lo que sí va a haber.
unas cosas de los que no va a haber. Sabemos que no va a haber nada de pirotecnia, sabemos que no va a haber peregrinaciones, que no va a haber carros alegóricos. En el exterior, como probablemente ya lo sepan, no va a haber teatro del pueblo, juegos mecánicos, cosas así, eventos que congreguen personas en modo masivo. A nivel religioso, pues dependemos de las disposiciones del gobierno estatal y de también de nuestro obispo, las indicaciones que nos dé al respecto. Y como ustedes saben, estas varían constantemente y son impredecibles. Así que en este punto no podemos decir gran cosa. Lo que podríamos decir es que vamos a tener celebraciones eucarísticas, es decir, en la medida en que esto se autorice o se permita, con la cantidad de personas pues que se permita. Entiendo que las autoridades están manejando un máximo de 50 personas. Creo yo que en el pasado hemos exagerado en lo exterior. Nos hemos fijado demasiado en el adorno, en la visita de las personas, en la vestimenta de las peregrinaciones, en la ostentación de los carros, y hemos descuidado lo interior, la vivencia, el comprender el mensaje de la Virgen de Guadalupe, que ha venido a traernos a Jesús y nos ha invitado a congregarnos como pueblo. Pienso yo que estas fiestas, Dios las ha permitido que sean de esta manera para que pensemos en el sentido más profundo de las mismas, lo podamos vivir sobre todo en las familias, en los pequeños grupos y ante todo individualmente. Creo yo que en ese sentido, si logramos a nivel personal entender lo que Dios nos pide a través de la Virgen María, creo que sí habrá fiesta, ¿verdad? Pero en cambio, si seguimos pensando como pensábamos antes, en lo exterior, en relucir, en destacar, en cosas exteriores, pues no, en ese sentido no habrá fiesta. En cuanto a los carros alegóricos, que es algo que mucho nos preguntan los televidentes, esto es lo que comenta. Lo de los carros alegóricos sin duda no lo sabrá, ¿verdad? Y esto está seguro para este año y quién sabe el que viene, ¿no? Por cuestiones de la vacuna que, bueno, probablemente no esté disponible. Y ya lo de que sale la imagen o no sale, si sale, en caso de que saliera, tendría que salir por una ruta mucho más amplia, en modo que no hubiera aglomeraciones de personas. Si entendemos que va a haber un festejo en el sentido de vivir de una manera especial esos días del novenario, pues yo creo que sí, todos los católicos están invitados a vivir de una manera especial estos días en su familia o con sus vecinos. Eso yo creo que sí habría que hacerlo. Y también, en la medida que eso sea posible, acudir a visitar, a hacer una visita a Nuestra Señora de Guadalupe, a su imagen que se encuentra aquí en Capilla de Guadalupe. Es lo que yo podría decir. Por parte de la Iglesia no habrá tampoco kermés o venta de ofrendas, de velas o cosas así. Y pues ni banda de guerra, ni el rosario de Aurora por las calles no será. Habrá un rosario pues en el recinto de la parroquia. Pues es lo que yo puedo decir, ¿no? Hasta aquí mi reporte desde la delegación de Capilla de Guadalupe, con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Es el tema acerca de que las actividades religiosas también están suspendidas en Capilla de Guadalupe. Falta todavía más de un mes para ese tipo de actividades, pero ya se está previendo que no podrán hacerse las fiestas tradicionales en honor a la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo ocurrirá en todo el país? O como ya sucedió hace unas semanas, que se dio a conocer en México también la Basílica, que no habrá los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe. Vamos ahora con el tema de una rifa que organizan en el santuario. Vea usted qué ha pasado. Les queremos comunicar que la rifa que se hizo a favor del Templo de San Tranquilino, que sería en el mes de mayo y fue suspendida a causa de la pandemia, se realizará con la Lotería Nacional el día 31 de diciembre del 2020.
Todavía quedan muchos boletos, pero para cumplir todo, por todos aquellos que también ya adquirieron sus boletos, se les siguen ofreciendo todavía, hay boletos en la colecturía del santuario, luego habrá en la sacristía y también personas que se lo están ofreciendo. Agradecemos mucho porque la obra del templo de San Tranquilino sigue todavía, falta, ojalá podamos verlo terminado algún día. Esta es la información acerca de este apoyo que busca el santuario para terminar el templo a San Tranquilino Viarco, que está aquí por el ingreso a Tepatitlán en la Alameda. Vamos ahora a hablar acerca también de Cruz Roja Capilla de Guadalupe, que está buscando también ayuda para continuar operando. El día de hoy nos encontramos en la delegación de Capilla de Guadalupe para invitar a todas las personas a que apoyen a Cruz Roja, esa institución que siempre brinda el apoyo a todas las personas que lo necesitan. El día de hoy nos encontramos con el tesorero para que nos platique con respecto a esta rifa e invitar a todas las personas a cooperar. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Queremos hacer una atenta invitación a toda la población y las personas que nos gusten apoyar a este sorteo que vamos a tener a beneficio de Cruz Roja, ya que estamos pasando por situación difícil. Este año no pudimos hacer colecta, entonces es indispensable su apoyo para poder seguir dando servicios. Así como usted lo menciona, bueno, cada año se realiza la colecta, este año no se pudo realizar, pero igual también, aparte de esta rifa que están realizando en este momento para las personas que quieran apoyar, también pueden hacer donativos, también lo pueden realizar. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poderlo realizar? Sí, siempre estamos abiertos para cualquier apoyo, nosotros vivimos únicamente de sus donativos. Si se acercan a nosotros, podemos entregarles un recibo deducible para poder tener nuestros servicios constantes. Muy bien, y las personas que quieran obtener un boleto para esta rifa, ¿dónde pueden comprarlos? Aquí en esta plaza están siempre expendiendo los boletos, también los pueden encontrar con las personas de siempre, como por ejemplo conmigo o los del consejo directivo. Muy bien, pues de nueva cuenta invitar a todas las personas a que cooperen, a que apoyen a esa institución que siempre les brinda el apoyo, siempre ha estado al pendiente de toda la población que ha tenido algún accidente o que tienen alguna atención que requieran, bueno, pues acuden a Cruz Roja y en este momento hacer la invitación para que no solo en este momento apoyen a la rifa, sino en cualquier momento se busque la forma de apoyarlos. Sí, pues de antemano muchas gracias por este espacio y agradecer a la población su apoyo. Así que ya lo saben, si tienen la oportunidad, vamos a apoyar todos juntos a Cruz Roja. Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. La opción para usted apoyar a esta institución que está en Capilla de Guadalupe, la cual ocupa apoyo para continuar operando. Vamos ahora a dar acerca de actividades que tendrá CCT por Día de Muertos. Debido a la contingencia sanitaria a causa del COVID-19, en el plantel CCT Tepatitlán, conservando las tradiciones del Día de Muertos, realizarán algunas actividades y en esta ocasión lanzaron una convocatoria sobre el concurso de calaveritas para los alumnos del plantel. La coordinadora de la convocatoria nos brinda más detalles. Parte de este concurso, pues es el mantener viva la tradición literaria en este sentido de las calaveritas. Generar creatividad con nuestros estudiantes. Por esta ocasión, la convocatoria y en sí la calaverita debe incluir tres palabras que dan de alguna manera identidad del alumnado hacia el plantel, hacia nuestra institución. Entonces, pues invitar a todos nuestros alumnos a participar. La convocatoria está dirigida especialmente a alumnos plantel CECITEC Tepatitlán. Comentarles que se premiarán los tres primeros lugares y pues que estamos esperando mucho la participación de cada uno de nuestros estudiantes y la convocatoria ya está en Facebook. Los alumnos tienen hasta el día primero de noviembre para escribir la calaverita en la parte de comentarios de la publicación de la convocatoria. Y dentro de los requisitos, pues el primero es que sea alumno CECITEC Tepatitlán, el segundo requisito es que sea una calaverita respetuosa y el tercer requisito es que incluya tres palabras. Una es CECITEC, la segunda palabra es soy y la tercera palabra orgullo. Otra de las actividades es que el día lunes 2 de noviembre, en sus instalaciones se elaborarán un altar de muertos en conmemoración a los trabajadores del área de la salud y a las personas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad. El encargado de esta actividad nos brinda más detalles. Como ya es tradición y como ustedes saben, CECITEC, plantel Tepatitlán,
muy al pendiente de nuestras tradiciones mexicanas, como ya es costumbre y como parte de la formación integral de nuestras alumnas y alumnos. El próximo 2 de noviembre vamos a realizar un altar institucional. Sabemos pues que las características ahorita de la contingencia no nos permiten hacerlo como en otros años. Sin embargo, con el personal administrativo, cuidando obviamente todos los protocolos de seguridad, vamos a realizar, a elaborar un altar institucional, como ya lo mencioné, aquí en el plantel, aquí en la parte del asta de la bandera, más o menos alrededor de las 7:30 de la tarde estaremos por ahí transmitiendo, si ustedes tienen a bien acompañarnos también, para continuar con estas tradiciones. El tema de este altar va a ser dedicado pues especialmente a todos nuestros ángeles, ¿no? A todo el personal de la salud, médicos, enfermeras, enfermeros, que en esta ocasión lamentablemente fallecieron por esta situación de salud, y va a ser dedicado a todas ellas y a todos ellos estos altares. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Ahí está el tema acerca de actividades por Día de Muertos que tendrán en CCT Plantel Tepatitlán. Le comento que, bueno, también varios países están dando cierres. Por ejemplo, en Francia se da a conocer que hay un confinamiento nacional y se une a España, se une a Inglaterra, y en México, pues aunque no vamos para confinamiento total, lo que sí estamos viendo que están siendo cierres parciales de actividades. Esto debido al incremento de casos de COVID. Aunque aquí en México no creemos que exista esa enfermedad, está causando muerte, desolación y dolor a nivel mundial. Vamos ahora con el tema de papirolas. Como parte del Festival Creativo para Niños y Jóvenes, Papirolas, la Universidad de Guadalajara convoca el primer concurso de video, imagina y acción. En este año el festival busca contribuir al conocimiento de una cultura de paz en los niños y los jóvenes, y se pretende que a través de un video expresen y promuevan los valores de paz, con imaginación, originalidad y creatividad. En el video se pueden abordar algunos de los siguientes temas: equidad de género, inclusión y diversidad, derechos de los niños, niñas y adolescentes, cultura de paz y medio ambiente. La convocatoria se divide en dos categorías, para 7 a 12 años de edad y de 13 a 18 años. Algunos de los requisitos del video son: duración máxima de 60 segundos, enviar en un formato MP4 al correo del concurso imaginayaccion@canal44tv.com. Solo se podrá registrar un video por participante. Todos los videos serán publicados en el canal de YouTube del Festival Papirolas. El cierre de la convocatoria es hasta el 1 de noviembre del presente año, y los ganadores se darán a conocer el 14 de noviembre durante el Festival Papirolas. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Vamos ahora con otro tema del COVID. Rehabilitación post-COVID, rehabilitación post-hospitalización COVID, particularmente de las personas que permanecen periodos prolongados de hospitalización. Y pensemos en dos tipos de rehabilitación con dos objetivos diferentes. Uno es la rehabilitación general, las personas que están hospitalizadas por largo tiempo, particularmente en las unidades de terapia intensiva, enfrentan un deterioro de los músculos por múltiples razones: el reposo prolongado, ciertos medicamentos causan relajamiento muscular, los medicamentos que se utilizan precisamente para mantener a las personas en la posibilidad de ventilación mecánica asistida, algunos antibióticos también bloquean la interacción eléctrica entre los nervios y los músculos, y todo eso va causando deterioro de los… Bueno, esta es la información, gracias. Recuerda, el viernes empieza el botón de emergencia. Cuídese, hasta luego.